Querida Kitty, es posible que sea la nostalgia del aire libre, después de haberme visto privada tanto tiempo, pero estoy más loca que nunca por la naturaleza. No encuentro en mis recuerdos de antaño la fascinación que ahora ejerce sobre mí el cielo resplandeciente de azul, el piar de los pajarillos, el claro de luna, las plantas y las flores. Debo de haber cambiado aquí. El día de Pentecostés, por ejemplo, hacía calor y me esforcé en mantenerme en vela hasta las 11:30 para contemplar yo sola, por una vez, la luna a través de la ventana abierta. El sacrificio fue bien inútil, pues la luna brillaba con tal fuerza que no pude arriesgarme a abrir la ventana. Otra vez recuerdo que había subido a la habitación de los Van Damme una noche que no tenía la ventana abierta. No me fui hasta que la cerraron. Noche sobria y lluviosa, viento y nubes en fuga. Por primera vez en un año, cara a cara con la noche, me sentía dominada por su hechizo. Después de esto, el deseo de volver a vivir un momento semejante logró vencer mi miedo a los ladrones, a las ratas y a la oscuridad. Un día bajé sola para mirar por la ventana del despacho privado y el de la cocina. Hay muchas personas que encuentran hermosa la naturaleza. A veces, muchos pasan la noche al aire libre. Los prisioneros y los hospitalizados esperan el día en que de nuevo podrán disfrutar del aire. Pero pocos hay que se hallen como nosotros, encerrados y aislados con su nostalgia de lo que es accesible a los pobres como a los ricos. Contemplar el cielo, las nubes, la luna y las estrellas me tranquiliza y me devuelve la esperanza. No es verdaderamente imaginación. Es un remedio mucho mejor que la valeriana y el bromuro. La naturaleza me hace sentir humilde y me prepara para soportar todos los golpes con valentía. Podría decirse que está escrito que el contemplar la naturaleza, muy pocas veces, por cierto, debía hacerlo a través de sucios cristales o de cortinas llenas de polvo. Mi placer se desvanece, pues la naturaleza es lo único que no sufre al ser dominada. Tuya, Ana Frank, jueves 15 de junio de 1944. Ooh.